Ante las manifestaciones realizadas por los agremiados a las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el pasado 1 de mayo, el secretario de Educación Pública del Estado rechazó que exista acoso laboral y represalias hacia docentes y administrativos que participan en este tipo de movilizaciones. Sobre ello, se retomó el planteamiento a supervisores, directores y jefes de sector a que tomen el camino de la reflexión. Yo he estado insistiendo con los supervisores, directores, jefes de sector, que no caigamos en el tema de acoso, que vayamos con el proceso de reflexión. El 1 de mayo solicitaron las organizaciones sindicales que, dado que iban a marchar un día inhábil, que se les repusiera el día. Y entonces yo les decía que fuese escalonado o que fuese una marcha por convicción. Yo he participado en cientos de marchas y nunca he pedido un día de reposición. Abundó que las marchas forman parte del derecho a la libre expresión de los sindicatos, quienes están en su papel de solicitar los permisos para contar con días inhábiles, mientras que la obligación de la SEPE es buscar la protección del derecho a las infancias a tener un calendario escolar que sea respetado. Yo creo que debemos de buscar que cada día más nos aproximemos a los 190 días de clase efectivos. No es un tema sencillo, porque han sido décadas de usos y costumbres por medio de los cuales se simuló el apoyo al magisterio a través de suspensiones. Era una simulación. Ahora nosotros conmemoramos, celebramos al magisterio con una reivindicación real. Acerca de ello, sostuvo que la cooperación entre maestros y autoridades es necesaria para la reivindicación social del magisterio y del papel del sistema educativo ante la sociedad. Lo que tenemos que hacer es convencer de que a nadie ayuda tener celebraciones y suspensiones. Podemos celebrar, podemos conmemorar sin suspensión, pero es un proceso gradual de reflexión, de concientización. Necesitamos convencerlos de que a todos nos conviene. La reivindicación social del magisterio tiene que suceder a partir justamente de que vean a los maestros y maestras en los salones de clase. La CEPIUSED añadió la labor de transparencia que llevan a cabo para la entrega de plazas y reconocimientos de los docentes, al igual que las celebraciones propias para apoyar a la planta docente en su labor. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.